Bueno, buenos días a todos. Primero que todo quiero informarles de que no se les permitió sentarse en las dos primeras filas debido al tema de aislamiento y demás. Segundo, darles las gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa. Yéndonos al tema en concreto por el cual los hemos citado a ustedes, es para informarles que luego de un previo análisis de los resultados desastrosos que ha tenido el equipo Pelican estas dos últimas temporadas, han tomado la decisión de liquidar el equipo. Sí. Un momento, un momento. Razón por la cual, como dueño del club Nico eSport, he tomado la decisión de comprar el 100% de las acciones de este equipo. Equipo el cual reformaremos en su totalidad. Formaremos el mejor equipo. Equipo que estará compuesto por los mejores ciclistas colombianos. El equipo estará 100% colombiano. Sí. Un momento, un momento, un momento, por favor. Sé que será muy difícil porque hay que tener mucha variedad de estilos, diferentes roles, pero sé que lo lograremos. Hemos tomado contacto con Egan Bernal y Nairo Quintana, quienes son los jugadores más top colombianos que tenemos hoy por hoy en el ciclismo internacional. Hemos tomado contacto con ellos y les voy a mostrar el correo. Primero vamos a ver el correo de respuesta a través de su representante y luego pasaremos a ver el correo de la respuesta de Nairo Quintana. Así que hay mucha fe, hay mucha ilusión de que formaremos ese equipo colombiano y será el mejor internacionalmente. Ese es el objetivo que tenemos. Obviamente va a ser difícil. No sabemos cuánto tiempo nos tardará formar un equipo que sea sólido y que lo tengamos disputando al mejor nivel todo y cada uno de los eventos, cada etapa de cada competición. Así que los dejo con los correos. Hasta una próxima. Egan Bernal solo se unirá a tu equipo si cree que tu equipo está lo suficientemente bastante compensado como para aspirar a la victoria en la general del Tour. Para ello, exige tres agregarios de montaña, uno de tipo versátil. Además, todos deben de tener un índice superior a 75. Es decir, que entre las exigencias de Egan Bernal debemos de tener tres agregarios, tres ciclistas tipo montaña, uno tipo versátil, pero todos estos deben de tener un índice general a 75, mayor a 75. Entonces, estas son las exigencias de Egan Bernal. Vamos a tratar de cumplirlas, vamos a reunir los requisitos porque este es nuestro gran líder y el que vamos a tener. Vamos a ver el mensaje que nos respondió el representante de Quintana. Nairo Quintana solo se unirá a tu equipo si cree que tu equipo está lo bastante compensado como para apoyarlo en la montaña. Para ello exige un agregario de montaña, uno de tipo versátil. Además, ambos deben de tener un índice superior a 75. Y para conformar nuestro equipo, vamos a iniciar con los escarabajos. Tenemos a López, señores, como el primer montañista. Seguimos con Urán, Rigoberto Urán. Tenemos a Higuita, esta joven promesa del equipo, y nos completa esta tanda en AO. Vamos a ver, señores, pasamos a la media montaña con Betancur. Nos siguen los jugadores de sprint con Fernando Gaviria. Lo completa Molano, señores, y continúan los jugadores versátil con Van Aert. Sigue Sagan Peter. Y señores, se viene Van der Poel. Y para finalizar, nuestro gran líder en la montaña, líder del equipo, Egan Bernal. Y con estos ciclistas ya tenemos conformado el equipo y nos vamos a nuestra primera carrera, señores. Se viene la Roger Courses, nuestra primera carrera que vamos a tener como equipo. Vamos a conformar el equipo, vamos a ir de Ajaccio a Calvi, es nuestra primera etapa, etapa 2 de Bastia a Ajaccio, y vamos de Porto Vecchio a Lviv. Son 146 kilómetros, 151 kilómetros en la segunda etapa, que es una etapa de sprint.
finalizando con una etapa de media montaña de 172 kilómetros. Este es el recorrido que vamos a tener en nuestras tres etapas. Ya han podido ver todos estos puertos que tenemos en cada una de las etapas. Así que pasamos a lo que es nuestra primera etapa, señores. Primera carrera de nuestro equipo y se van preparando nuestras ciclistas, los cuales están aquí. Y arranca, señores. Empieza la primera carrera del equipo Nicois. Por la gente se está preparando, señores. Vamos a darle la orden al equipo inmediatamente de salir a todos los ataques. Esa es la orden que da Egan Bernal. Él se va a quedar resguardado. De resto, todo el equipo va a salir a los ataques. Todo ataque que se haga, los equipos van a salir, señores. Y arranca la carrera bastante movida, señores. Ya hay 13 jugadores que empiezan, 3 ciclistas que empiezan a irse, 3 ciclistas que se han ido a la escapada. Y aún el Nicois por no responde, señores. Y es porque están bastante atrás. López está en la parte de adelante, pero está protegiendo a Egan Bernal. Bueno, señores, y ahí va saliendo Henao. Henao que se pone las pilas y se pega la rueda, señores, de Felipe. Felipe también empieza a atacar y empieza movida la carrera, señores. Los ciclistas se empiezan a adelantarse, empiezan a responder a cada uno de los ataques. Nicois por se empiezan a adelantar, pero el pelotón está ahí, el pelotón no cede, el pelotón no da ventajas y el pelotón va pegado a la rueda, señores. Qué buen juegazo, bienvenidos a todos al Tour de Francia 2020. Vamos a tener una serie movida, vamos a tener una serie seguida con mucho, mucho contenido por aquí. Y así como vemos al equipo Nicois por, recuerden, 100% colombianos, solo los jugadores versátiles los tenemos extranjeros porque no tenemos ciclistas con versatilidad. Así que bueno, López va protegiendo, le va sirviendo de escudo a Bernal, que va a ser nuestro líder y es con el que vamos a apuntar a ganar la batalla. Aquí tenemos a Martín, que dice que no va a dar ventaja, no va a hacer, ha enviado a sus compañeros de equipo para que no den ventaja, no dejen escapar a Egan Bernal, ya que sabe que Egan es bastante riesgoso, es el jugador más peligroso para llevarse esta etapa. Va un grupo de 6 ciclistas en la parte de adelante, ese es el pelotón que se ha logrado escapar y lo sigue López con Egan Bernal, señores. Y se viene el primer puerto, se viene la disputa por el primer puerto de cuarto nivel. Aquí encabezando la escapada del equipo de Nicois por van los ciclistas del Team Astana, que está muy pendiente, no van a dar ventaja. El equipo Astana sabe que el Nicois por está con mayor riesgo acá adelante, así que bueno, señores, 3 ciclistas adelante, va Egan Bernal ahí pendiente, no va a dar este punto. Y no, sí, señores, aquí tenemos a Van der Poel, tenemos a Pusher, no van a dejar que Egan Bernal se vaya solo, señores. Y empieza el pedaleo fuerte, López haciendo de lo suyo, protegiendo a su líder, protegiendo a su compañero de equipo. Tenemos en la segunda posición a Cornat, que entran los 5 últimos kilómetros para el primer cuarto, el primer cuarto, señores, un puerto de cuarto nivel. Vamos a ver cómo se desarrolla. Empieza a acelerar López, empieza a acelerar Cornat, que tampoco quiere dar ventaja. Se vienen ahí 3.4 kilómetros para Egan Bernal, 3.5 para Cornat, que viene ahí, señores. Miren a Mats, Mats se viene pegado, empieza a atacar. No, señores, simplemente hace unos pedaleos fuertes Egan Bernal, el pelotón lo trae atrás. Este primer puerto de la montaña que va a dejar un punto al primero que pase, el primer corredor que cruce va a lograr llevarse un punto para la montaña. Van der Poel, que viene ahí en el pelotón protegiendo a Egan Bernal, viene aguantando el ritmo, baja el ritmo Egan Bernal, empieza a pedalear suave para recuperar energías. Cuidado que viene atrás el pelotón, ya nos queda 1.6 kilómetros para finalizar esta etapa. Empieza a pegarse aquí Sheringham, que viene bastante pegado, López protegiendo siempre a Egan Bernal, Nicois por haciendo un gran trabajo protegiendo a sus líderes y los vemos a todos ahí pendientes, señores. 1.2 kilómetros y vamos a tener la acción del primer punto, el primer puerto de cuarto nivel. Aceleró Egan Bernal, señores, que se va con un sprint. No, falsa alarma, todavía no va a sprintar su sprint final.
Ahora le va a dar la orden a todo el equipo para que ataque mientras él se prepara para la pelea, señores. Ahora sí, se viene el último sprint. Se viene el último sprint por ese puerto de cuarto nivel. Se viene pedaleando Edgar. No viene nadie detrás, así que este punto va a ser de manera tranquila para él, ya que el segundo es López, que viene protegiéndolo de manera excelente. Pero solo el primero se llevaba ese punto. Vemos la siguiente avanzada, señores, y se viene la primera carrera por los puntos, el primer sprint para marcar puntos, señores. Se viene todo el equipo Nico East por adelante. Qué gran trabajo vienen haciendo. Van der Poel protegiendo a su líder, viene protegiendo a Egan Bernal. Ahí venimos a los 2.4 kilómetros para esa primera escena de sprint por puntos. Vamos a ver Gibbons, que viene también a la lucha. Se viene a igualarle la fiesta al equipo Nico Esport. Se viene luchando con su compañero que lo está protegiendo. Y por ahí se asoma ni solo. Y se viene, señores, 1.2 kilómetros. Se viene el último sprint. Empieza a acelerar el Galvenar. Acelera Van der Poel. Gibbons no quiere dar ventaja, señores. Y miren ese sprint de Egan Bernal, que está bastante activo. Cuidado, que ni solo se le adelantó, señores. Y se llevó esta etapa de sprint por puntos. Se la lleva ni solo Van Aert por parte del equipo Nico Esport. Entra de primero, entra Egan Bernal de cuarto, entra Gibbons, que venía peleando, Betancourt entra de sexto. Es así como se repartieron esos puntos, señores. Y viene el descenso, empieza el equipo a descender, empiezan todos a recuperar fuerzas. Están ahí todos recuperando fuerzas. Esperamos a ver. Ahora el pelotón se une. Solo tenemos un corredor escapado. Tenemos a Dick escapado. Vamos a ver si el equipo Nico Esport decide alcanzarlo. Viene ahora una montaña, premio de montaña. Se viene un puerto de tercer nivel. Y aquí iniciamos el puerto. Es aquí donde vamos a ver a Egan Bernal cómo lo va a pelear. Henao está protegiendo a Bernal. López empieza a adelantarse un poco para distraer. Va distrayendo. Empiezan a agotar fuerzas. Ahí Burkut. Y todos los ciclistas se empiezan a pedalear fuerte. Viene el equipo. Miren cómo cubre el equipo Nico Esport a Bernal. Cómo lo están cubriendo, haciendo todo el trabajo que debe hacer. Le dar la orden al equipo para que acelere. Van ahí al 100%. Se les va metiendo Showing. También viene Hernández, que quiere meterse en la pelea. No quiere dejar Jans, también no quiere dar terreno. Todos vienen ahí adelante. Cuidado, que tenemos un corredor escapado. Vamos a ver si Bernal va a ser capaz de alcanzarlo. Le lleva 0.3 kilómetros de ventaja. Van der Poel trabajando fuerte para Egan Bernal. Ahí lo vemos pedaleando, cubriéndolo, protegiéndolo de la brisa. Y trabajando para el rey de la montaña, Egan. Ahí lo llevan delante. Vamos a ver si logran alcanzarlo. Creo que no le va a dar la cuerda, porque miren cómo trabaja el equipo Nico Esport para Egan Bernal. Miren cómo van cubriendo, lo van protegiendo y lo van a alcanzar, señores. No le va a dar más, no le va a dar el combustible y lo van a pasar aquí. Señores, ya lo tienen delante. El equipo Nico Esport va cubriendo a Egan Bernal, lo protegen para que no lo adelanten todos, para que la brisa no le dé. Cuidado, que Egan también está de manera peligrosa y acelera, señores. Cómo acelera López, cómo protege López siempre a Egan Bernal, siempre lo lleva ahí. Ahora van acelerando, señores. Nos quedan 2.6 kilómetros para este puerto de tercer nivel, que va a repartir buenos puntos. 2 y 1, señores. Vamos a ver quién se logra llevar en la etapa final estos puntos, esos 2 puntos. ¿Quién se los va a llevar? Primer puerto fue para el equipo Nico Esport con Egan Bernal. Cuidado, que se viene adelantando Cornat y es bastante peligroso, bastante riesgoso. También Skin viene ahí, viene puntuando, quiere adelantarse. Cornat viene a 1.6 kilómetros, 0.2 kilómetros de ventaja para Egan Bernal. Este primer pelotón también, Blossop, viene pendiente para sprintar. Y se viene, señores, un kilómetro para este puerto, 0.9 kilómetros. Vamos a ver cómo tienen pensado adelantar. Viene un mini ataque, viene a sprintar. Egan Bernal le va la orden al equipo para que ataquen. Van der Poel va a atacar. Ahora sí, se viene la orden para que todo el equipo pase al modo ataque.
todo el equipo va a atacar. Empieza a atacar López, señores, ataca Egan Bernal, se vienen por estos 3 puntos. Estos son los 2 corredores que quieren puntuar. Egan Bernal que llega tranquilo, señores, no hay como él para escalar. 2-1, dupleta para el equipo Nicoís porque se llevan los puntos en este puerto del tercer nivel. Segundo puerto que pelean, segundo puerto que se lleva el equipo de Nico Ispor, y qué buen trabajo viene haciendo. Vemos ese gran trabajo que viene haciendo siempre López, protegiendo. Es el primer protector para Egan Bernal. Y la parte de los puntos se la están dejando Van der Eer, que está peleando también la etapa de los Eer, de los puntos. Vimos en esa primera etapa de sprint cómo la logró perder. Sprintó muy rápido, sprintó muy temprano y logró Gobbins llevársele esa primera etapa de los puntos. Vamos a ver cómo empiezan a administrar ahora este tercer puerto, que les va a dar puntos para la montaña. Este puerto tercero también es de tercer nivel, así que también va a ser importante pelearlo y poder llegar. Pero cuidado que Blossot está muy pendiente, también Hagen, excelente escalador, van pendiente de este puerto, van recuperándose. Es una etapa que entra el pelotón en fase muerta, van lento, van recuperando energía. López siempre protegiendo ahí. Cuidado que Bennett también va pegado de la rueda de López. Saben ya y lo han entendido muy claro, López es el protector, así que llevan a López ahí. Si López acelera, lo van a seguir, no le van a dar ventaja porque han cedido mucho los ciclistas dando esa ventaja a López, y ha aprovechado Egan Bernal para adelantar cuando ha querido. Cuando ha querido, ha podido adelantar. No se han percatado de eso, ahora lo han notado. Tienen a Bennett ahí encima. El equipo de Jumbo no quiere ceder, no quiere dar ventaja, así que Bennett lo tiene aquí. Y Jumbo junto con Astana vienen peleando para controlarle esa parte al equipo de Nico Disport. Y ahí está Van der Poel, le da la orden a Van der Poel de que se lance adelante. Vemos ahí que ya le toma la orden. Betancourt se van adelantando un poco para distraer, porque ya han notado que el equipo de Jumbo le ha puesto a Bennett pegado a la rueda de López para contrarrestarle siempre esta estrategia que tenían del 1-2 de proteger ahí. Han puesto a Betancourt a proteger a López, así no se le van a poder pegar a la rueda a López y va a poder tener un mejor control Egan Bernal desde la parte de atrás. Vamos a ver, ahora el pelotón se adelanta, van a un paso mediano, están recuperando fuerzas. Ya saben que viene una etapa bastante fuerte, ahora se les viene un descenso para recuperar el total de sus energías, porque ya luego tenemos un puerto de nivel 3, una subida premio para montaña. Así que bueno, tienen que estar muy pendientes, tienen que estar atentos. Aquí viene, señores, van a iniciar el descenso, van a iniciar a bajar los ciclistas, van a iniciar a recuperar energías, a recuperar fuerzas para esa tercera puntuación en montaña. Aquí tenemos, señores, el recorrido. Lo que nos falta este puerto, es el puerto que se viene, el puerto de montaña, y finalizamos con otro puerto de categoría 2. Ese puerto va a estar buenísimo y va a estar casi al final de la meta, así que cuidado aquí con desgastarse, cuidado aquí con gastar todas sus energías. Así que pasamos allá, pasamos a adelantarlo, pasamos a llegar allá. Vamos a ver cómo le va a los ciclistas en este descenso, porque empiezan a encender. Luego este descenso tenemos el puerto de nivel 3, puerto de categoría 3 para los ciclistas. Vamos a ver quién luego va a llevarse estos 2 puntos, 2 y 1 punto al segundo entregar a este puerto. Tenemos una etapa bastante tranquila, tenemos una etapa bastante calmada. Los jugadores, nadie ha decidido atacar. Llevamos el grupo que va comandando un pequeño pelotón, pero todo esto se va a unir
porque no hay un ataque como tal. Todos los ciclistas están bastante reservados. El equipo Movistar lo llevamos ahí atrás, al pie del equipo Nico Esport, sabe que no puede dar ventaja. El equipo Jumbo por parte solo ha logrado colar dos ciclistas en la parte delantera del pelotón. CC, Triple C también está ahí en la parte como rezagados. No quieren irse muy adelante porque saben que no pueden desgastarse. Saben, ese último puerto va a estar bastante difícil para luego rematar con el sprint. Entramos, señores, entramos al puerto de nivel 3. Y últimos 5 kilómetros, 1.7 kilómetros para el primero. El primero, la punta del pelotón. Así que bueno, si no queremos rezagar la clasificación, hay que pelear este puerto como sea. Se empieza a adelantar Egan Bernal. Empieza López a hacer el mismo trabajo, el 1-2 de López y Bernal. Vamos a ver si en esta ocasión lo logran. Vamos a ver si ahora pueden, señores. Último kilómetro y Egan Bernal le da la orden a López ahora de atacar. De que se lance el ataque, los otros van a estar al 100%. Solo López se va a lanzar al ataque, señores. 0.9 kilómetros. Vamos a ver si Burgett decide atacarlo, porque lo tiene ahí. El equipo de Bora tiene a Burgo para pelear este puerto nivel 3. Así que vamos a esperar. López empieza a acelerar, empieza a pedalear fuerte, 0.5 kilómetros. Y es el momento de atacar. Vamos a ver quién ataca primero, quién lanza la primera puntada. Y va el equipo de Nico Esport, señores. Todos se lanzan al ataque, todos van a atacar y empiezan a pedalear fuerte, señores. Lo tenemos aquí, 0.2 kilómetros. Vamos a ver el Campernal, 2 y 1 nuevamente, señores. Puertos para el equipo de Nico Esport. Se lleva Egan Bernal los dos puntos como segundo. Miguel, el Ángel, el López, Superman López, se lleva ese punto para la montaña. Así que el equipo de Nico Esport haciendo el 1-2 en la montaña. Empezamos con la recuperación, luego esa subida con ese puerto de nivel 3. Empieza un descenso bastante leve para que los jugadores empiecen a recuperar energía. El equipo de Nico Esport siempre llevando a la delantera, ese López protegiendo bastante a Egan Bernal. El equipo de Triple C también viene en la parte media del pelotón. Astana, que tampoco quiere dar ventaja. Borat, que toma la delantera con sus dos ciclistas, con Cornac. Lo lleva puntuando, intentando que no se le fugue el equipo de Nico Esport, porque después ya no lo van a poder tomar. Egan Bernal. Entramos, señores, al último puerto para puntuar en montaña de nivel 2. Esto va a dar bastantes puntos, lo saben los equipos, saben que no pueden dar ventaja. Y el equipo de Movistar, que pone a sus ciclistas en la parte de adelante, empiezan a pedalear. El equipo de Astana tampoco quiere dar ventaja, no quieren darle este al equipo de Egan Bernal. Cuidado que vienen agotados, podrían venir bastante agotadas de esas etapas, de esos puertos anteriores. Ahí va adelantando, señores. Gerardo va adelantándose, Costa también quiere tomar la delantera, Age va tomando la delantera, va una peladeando fuerte, no quieren ceder, no quieren dar ventaja. Y señores, esto se pone bastante interesante. Martín toma la delantera, Maudas también quiere adelantarse. Saben que Bernal y López están haciendo de las suyas cada uno de los puertos y no quieren darle ventaja, los tienen ahí arriba. ...2.2 kilómetros para la punta del pelotón. Empieza a adelantarse al equipo Nico Esport, que vienen protegiendo de esta manera a Egan Bernal, señores. Pero el Team Movistar con más no quiere dar ventaja. Reus también viene pedaleando fuerte, va para atacar, señores, y empieza a bajar, empiezan a tirar las punzadas cada uno, empieza a atacar también Egan Bernal, responde Roy, señores, no.
y no quieren dejarlo ir, saben del peligro que representa el Don Bernard y lo tienen que tener ahí, señores, sin darle ruedas de ventaja. Cuidado que da instrucciones de contraatacar a todo su equipo el Don Bernard y empieza a bajar el ritmo, más lo tiene ahí Gerardo, tampoco lo quiere dejar. Empieza Roy, señores, se adelanta, toma aire, cualquiera pedalea, cualquiera empieza a regalar, empiezan a quedarse un poco atrás porque no quieren apretar, señores, se viene el último kilómetro, no quieren quedarse atrás, no quieren dar llantas, no quieren dar ventajas. Más está ahí, señores, el equipo de Movistar sabe la importancia de este puerto de nivel 2, miren la elevación que tiene, 14.2, bastante inclinación para este final, 0.6 kilómetros, y ahora el equipo de Inco Esports recibe las órdenes directas de Egan Bernal para que suban el ritmo, aumenten el ritmo al 100.10 y se viene con todo, señores, 0.4 kilómetros, da la orden de Egan Bernal de que todos ataquen, empieza a atacar él, no quiere dar ventajas, mira hacia atrás, el pelotón viene un poco rezagado, así que este último puerto va a ser para Egan, señores. López viene atrás, vienen y hacen nuevamente el 1-2, 5 puntos, 3 puntos para López, Benot que se lleva los 2 puntos, y es así como se dividen los puntos en el último puerto de la montaña de la etapa. Señores, nos quedan 8.3 kilómetros para finalizar la etapa y todo el pelotón está aquí adelante. Jumbo Med ha metido su mejor corredor, su mejor ciclista. No quieren dejar ventajas, saben que Egan Bernal va adelante y López es un verdadero peligro protegiendo a su líder. Bueno, todos los equipos empiezan a estar aquí en el pelotón, no quieren ceder ventajas, saben que es bastante importante llevarse los puntos extras, estos puntos extras que dan esta bonificación, señores. Va Bennett, va Benot, no quieren ceder, va más, quieren pelearlo, señores. Triple C también dice presente, tienen todas las bebidas aún ahí, el equipo de Nico Esports, no sé si van a hacer uso de ellas, pero los pedalistas empiezan a pelear fuerte a 5.3 kilómetros de finalizar. Vamos a ver quién va a contraatacar, quién va a lanzarse el ataque de primero. Benot espera, Benot sabe lo que se tiene entre manos el equipo de Nico Esports y no quiere apresurarse, señores. Hay dos corredores que intentan fugarse, pero sabemos de que ese sprint no les va a durar 3.3 kilómetros que quedan aún. Estos son solo señuelos, pero empieza a acelerar un poco el equipo Nico Esports. Tienen las bebidas aún, van a usarlas aquí. Llegó el momento de usarlas, por eso habían acelerado, porque sabían que tenían estas bebidas para recuperar un poco de energías. Vamos a ver cómo las administran. Van der Poel que empieza a ingerir las bebidas y a esperar cómo responde el equipo de Jumbo, cómo responde el team de Movistar a este ataque de Nico Esports. ¡Gracias!
empiezan a acelerar, señores. Aquí vemos a Bilbao que también prende carrera. Venus se empieza a quedar, López se empezaba a quedar, Egan Bernal se quedó un poco atrasado. ¿Qué pasó con Egan, señores? Empieza a tomar ventaja. Cuidado, señores, que tenemos un kilómetro. Lleva la delantera, señores. Empieza el sprint, señores. Se viene lo emocionante. Empieza a sprintar. Pérez no quiere dar ventaja. Se viene el contragolpe. Se queda Pérez. Se quedó atrás, señores. Lo pasa Egan Bernal con todo. Cuidado, que se viene el tramo final. Y tengo mis dudas en ese tramo final. ¿Cómo se metió Bilbao, señores? No te lo puedo creer. No sabemos si se la ha llevado Egan, que tenía la delantera, pero he visto que Bilbao ha tirado la cicla de una manera que quiero ver la repetición. Bilbao ha tirado esa cicla, ha llegado de una manera en ese último tramo, señores. Vamos a ver, miren cómo viene Bilbao, miren de la manera como contraataca y te empuja. Por unas milésimas, por unas milésimas se lo ha llevado Bernal. Eso creo yo, señores. Lo vamos a ver en el podio. Podio para el equipo de Nico Esport. ¡Qué felicidades, señores! Y aquí lo tenemos, señores. Ganador de la etapa, Egan Bernal. Se lleva la victoria, se lleva la bonificación Egan Bernal como ganador de la etapa. Y aquí lo tenemos como mejor de la general. Así que tenemos el maillot amarillo para Egan Bernal, señores. Inicia de manera espectacular el Team Nico Esport llevándose el maillot amarillo. Qué bien, señores, con el maillot amarillo para el equipo de Nico Esport. Vamos a ver quién lidera en puntos. Obviamente va a ser Egan Bernal, señores. Se lleva también el maillot verde de mayor puntaje. Aquí tenemos la clasificación por puntos, que la lidera también el equipo de Nico Esport con Egan Bernal. Vamos a ver, y cómo no, señores, tercer casaca para el equipo de Nico Esport, el maillot de los escarabajos, el maillot de la montaña para Egan Bernal. Cómo no, el escalador, mejor escalador de la etapa, mejor escalador de la general, Egan Bernal, señores, maillot para Egan Bernal. Cuarto maillot, señores, para el equipo de Nico Esport. Está arrasando en este debut. Qué renovación. Lo que antes era el equipo de Pelican lo podemos ver transformado de una manera brutal. Maillot para el mejor corredor joven, para Egan Bernal. Mejor corredor joven, Egan Bernal. Y es así como finaliza esta primera etapa. Etapa bastante rendidora para el equipo de Nico Esport, que se lleva el primer puesto con 21 puntos. Líder el equipo de Nico Esport. Y es así como vamos a ver en esta segunda etapa de Bastia Ajaccio. Vamos a tener una etapa de sprint comprendida en 151 kilómetros. Así que, parceros, si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, estar pendiente, suscríbete para que te llegue la notificación cuando subamos el segundo episodio de este gran equipo colombiano del Tour de Francia 2020. Excelente juego de ciclismo para los fanáticos del ciclismo. Vamos a tener mucha tela para cortar aquí en el Tour de Francia 2020, señores. Nos vemos en el próximo episodio. No sin antes despedirme y darle las gracias a todos los que quieran apoyar con su like y los que se vayan a suscribir. Chao, chao, bye, bye.